Christian Nodal mete la pata. Lo estropea todo. Se confirma que Cazzu está embarazada por segunda vez. Nodal reacciona ante las críticas dirigidas hacia él. Y Ángela Aguilar ahora desea eliminar el tatuaje que se hizo en honor a su novio. Pepe Aguilar le advirtió sobre esto, y ahora está sufriendo las consecuencias. ¿Qué pruebas existen para confirmar el segundo embarazo de Cazzu? ¿Qué afirmaciones de Christian Nodal lo delatan? Caballeros, algo no nos está encajando, porque hay algo que se esconde. Nodal hizo una declaración en una entrevista que nos hace reflexionar sobre cuándo fue la última vez que experimentó amor con Cazzu. Y si es cierto que durante ese periodo hubo algo más con Ángela. Les voy a detallar lo que ocurrió. María Luisa Valdés Doria, conductora y comunicadora de La Farándula, aseguró que informantes cercanos a Cazzu revelaron que está en espera de su segundo bebé, apenas 9 meses después de haber dado a luz a su primogénita Inti. Según lo mencionado por la periodista conocida como Mawicha, Cazzu habría concebido antes de anunciar su separación el 23 de mayo. Después de estas revelaciones, los cibernautas recuperaron una entrevista que utilizaron para atacar a Nodal. El fragmento de la entrevista que provocó la ira de los usuarios de Internet es de hace algunos meses, cuando Nodal y Cazzu todavía convivían juntos. En esa ocasión, el cantante mantuvo una conversación con el programa La Resistencia poco después del nacimiento de Inti, donde pronunció unas declaraciones que, aunque inicialmente no se les dio importancia, más tarde resonaron intensamente. ¿Por qué? Bien, porque Nodal no vaciló en contar en esa oportunidad, que dado que el parto de Cazzu fue complicado y ella seguía en proceso de recuperación, no habían tenido relaciones íntimas desde hace algunos meses. Dijo, han pasado 3 meses desde que nació mi hija, existe una regla del posparto y ya llevo unos 90 días sin intimidad, han pasado muchos meses. Sin embargo, señoras y señores, ustedes saben que esa etapa de recuperación no termina a los 3 meses. Es un periodo de aislamiento, por lo tanto, ahí es donde está mintiendo. Y pienso que en medio de la disyuntiva de seguir juntos o romper, se les escapó y tras un impulso pasional, ocurrió el segundo embarazo. En este momento, en consecuencia, que sobrevino el estallido, era de esperar que estas expresiones desencadenaran la furia de los internautas, quienes criticaron a Nodal, no solo por revelar detalles tan íntimos, sino también porque esta confesión confirma que en este periodo, haciendo cuentas, este chico ya estaba en una relación amorosa con Ángela Aguilar, pues ya no estaba junto a Cazzu, quedando con más pruebas de por medio, como el peor padre negligente, que abandona a sus hijos por ir tras un par de piernas. Hasta ahora, Cazzu no ha corroborado, ni ha desmentido nada. Y si ella no lo hace, pues, el vientre sí lo hará. Recuerden que están en el canal Rumores y Famosos. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos, y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.